Queridos amigos y amigas, nos encontramos aquí en la ciudad de Nahuizalco, la hermosísima y bella ciudad en el occidente del país. Acá se celebra una tradición muy importante que va a ser declarada dentro de poco una patrimonio cultural del Salvador. Es la fiesta o la festividad o el recordatorio de los canchules. El Día de los Canchules es una festividad que nos recuerda también el compartir. Y se dice una frase también importante: ángeles somos, del cielo venimos, pidiendo canchul para nuestro camino, canchul día. Entonces tenemos que ir a los diferentes altares y tenemos que ir también diciendo esa oración para que nos puedan compartir los frutos. Aquí estamos viendo este hermoso altar, vean este hermoso altar, un altar bellísimo que se está exponiendo aquí en Nahuizalco. Vean, ahí tenemos nuestros seres queridos que ya fallecieron, tenemos también los frutos de la tierra y también diferentes productos para compartir. Así que esta es una celebración muy importante acá en nuestros pueblos del occidente del país, como son Nahuizalco, Izalco, San Pedro Cuxtla y otros municipios aledaños acá en el departamento de Sonsonate. Muy buenas noches, pueblos salvadoreños, a Nahuizalco, que nos visitan en este día, momento bello, histórico, bienvenido a Nahuizalco. Bueno, ¿por qué de los canchules? Canchutía. Según relata la historia y cuenta la historia, mis abuelos dicen que venían dos ángeles del cielo, venían caminando y se quedaron sin provisiones. Entonces ellos bajaron a la tierra y llegaban a las casas de la familia y tocaban y decían: ángeles somos, venimos del cielo pidiendo canchules para nuestro camino, canchulpía. ¿Qué hacía la familia? Abría la puerta, salía y le daba lo que tenía la familia. O sea, si tenían tamales, pan dulce, pan francés, café, eso es lo que ellos regalaban. Hoy, gracias a Dios, se está rescatando, se ha rescatado. Desde 2009 se ha rescatado esta tradición. Por eso, si se mira, a pesar que estamos en tiempos pandemia, pero sigue siendo grande esta tradición. Bueno, y esperamos mantenerla para el resto de nuestra vida y de otras generaciones que vengan también. Importantes salvadoreños, tenemos a Arturo Ambrogi, Claudia Lars, que nació en Armenia,
a San Oscar Anulfo Romero, a don Alfredo Espino, a Miguel Mármol, a Ricardo Lindo, a Hugo Lindo y a don Anastasio Aquino. Así que les invitamos a venir aquí a la ciudad de Nahuizalco. Cada primero de noviembre se desarrolla esta actividad importante, actividad cultural. Primero de noviembre, el Día de los Cachules en Nahuizalco. Y si no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse. Activen la campanita, denle like, compartan con sus amistades y amigos y nos vemos en el próximo video.